solidarizamos con las justas demandas de los obreros y obreras de la Asamblea Nacional y de los trabajadores y trabajadoras en general de la Asamblea, al servicio de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo Nacional. Específicamente, los reclamos y demandas que hace el Sindicato de Obreros de la Asamblea Nacional, SINOLAN, que están denunciando las violaciones a su vigente convención colectiva y la negativa del cuerpo, de la directiva del cuerpo legislativo, a ordenar el inicio de las discusiones de la convención colectiva. Ya este sindicato introdujo el proyecto de convención colectiva. Ya el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo admitió el proyecto para someterlo a los estudios de ley que le corresponden efectuar al Ministerio de Planificación. Y incluso desde el propio Ministerio del Trabajo se ha exhortado a la Asamblea Nacional a iniciar los acuerdos de la patronal con el sindicato para avanzar hacia la definición de la convención colectiva. Esto es muy importante por distintas razones. En primer lugar, porque como todos sabemos, existe un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras en general como consecuencia de la arremetida de la burguesía, creando condiciones para un profundo malestar en nuestro pueblo, los hechos de la especulación, del desabastecimiento, que por supuesto impactan en un incremento de las tasas de la inflación en Venezuela. Y si no se discute la convención colectiva, por supuesto que los salarios se van quedando rezagados frente al alto costo de la vida. Entonces, además de eso, hay un derecho, es un derecho constitucional, el derecho establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras y en las normativas internacionales del trabajo. Y además, por encima de todo eso, también está el hecho de la coherencia. Tiene que haber coherencia, así como desde las fuerzas del proceso respaldamos las luchas de los trabajadores del sector privado para que conquisten la discusión de sus convenciones colectivas, como el caso de la Agencia Cervecera de Polar, también el sector público tiene que cumplir, el patrono público tiene que cumplir sus obligaciones y tiene que responder a las exigencias apegadas a derecho que hacen los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones sindicales. El sindicato SINOLAN está, no solamente es legal, tiene su boleta, sino que además su junta directiva está vigente su periodo. Están a derecho. Han efectuado asambleas y han aprobado su proyecto de convención colectiva, lo introducen y ahora lo que falta es iniciar las discusiones. Los compañeros tienen previsto un conjunto de acciones. Nosotros respaldamos las iniciativas de acciones en el marco de las exigencias legítimas y en el marco, por supuesto, de lo que establece la legislación laboral. Llamamos entonces a la Asamblea Nacional a que se siente con la directiva del sindicato y que responda a los llamados formales que ha hecho la Junta Directiva de SINOLAN a sentarse, a conversar, a ponerse de acuerdo. Entonces, creo que es importante este llamado. Apoyamos a los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional en su justa demanda.